Aunque no se conoce el momento exacto en que los primeros humanos fueron convertidos en esclavos, se sabe que esto sucedería a medida que estas comunidades comienzan a practicar la agricultura, y con ello aparece la propiedad, formándose sociedades mucho más complejas y jerárquicas. Fue a través de las guerras entre pueblos que las personas fueron tomadas como rehenes para luego ser vendidas como esclavos, de manera que las costumbres y leyes antiguas era completamente legal que una persona fuese propiedad de otra. Por lo tanto, el dueño de esclavos tenía tanto derecho sobre ellos como lo podían tener sobre cualquier otro bien que fuese de su propiedad. Durante la antigüedad, la práctica de la esclavitud estuvo generalizada en gran parte del mundo, aunque con ciertas diferencias. Estará presente en grandes civilizaciones como la de Grecia, Roma, Egipto, India y China. Además, en los pueblos del norte de Europa, de la África subsahariana y de la península arábiga. Existieron sociedades a las que se le considera sociedades netamente esclavistas, como la antigua civilización griega y la antigua civilización romana. En ellas, el esclavo cumplía un rol muy importante dentro de su organización económica, ya que fueron la principal mano de obra que se dedicó a trabajar en las minas y en los campos agrícolas. Pero también, el comercio de esclavos fue una actividad muy relevante para las economías de estas sociedades. En el Imperio Romano, no solamente los esclavos se conseguían por la guerra, sino que también los hijos de estos nacían con esa misma condición. Además, una persona libre podía convertirse en esclavo al adquirir una deuda que no podía llegar a pagar. Si algo caracterizó a estas sociedades esclavistas fue el hecho de que la esclavitud era una práctica que fue vista como normal, pues en estas sociedades estas personas eran consideradas seres inferiores. Por otra parte, existieron civilizaciones en las que estuvo presente la esclavitud, sin embargo, su organización económica no fue únicamente esclavista. Es el caso de civilizaciones como la de la antigua India y China. En ellas, la agricultura era trabajada mayoritariamente por campesinos libres, mientras que los esclavos fueron sirvientes personales de los nobles o trabajaron en construcciones públicas bajo las órdenes del Estado. Con el paso del tiempo, la caída del Imperio Romano producirá la aparición de una nueva forma de organización económica, con la formación de los feudos medievales. En los feudos, los campos agrícolas eran trabajados no por los esclavos, sino por los siervos. Sin embargo, esto no significaría la desaparición de la esclavitud. Esta persistiría, aunque en menor medida, principalmente en los pueblos del norte de Europa. Llegados al siglo XV, la caída de Constantinopla obliga a los países europeos a buscar nuevas rutas comerciales que los conectaran con la India. Es así como llegan a explorar y colonizar el sur de África, y con ello van a introducir esclavos africanos en el continente europeo. Años más adelante, llegarán al continente americano. En un principio, van a esclavizar a los nativos de estas tierras. Pero como consecuencia de las enfermedades y el maltrato, esta población comienza a disminuir muy rápidamente. Así que los conquistadores europeos van a trasladar esclavos africanos a sus colonias en América, con el fin de que estos trabajen en las minas y en las haciendas. Por esta razón, se llegan a establecer grandes centros de comercio de esclavos en las Antillas y en las costas americanas. Entre los siglos XVI y XIX, la esclavitud será una institución muy importante a lo largo de este continente. Sin embargo, estas no serán sociedades únicamente esclavistas, ya que durante este periodo de tiempo, la esclavitud va a convivir con otras formas de organización económica, como por ejemplo, la encomienda. A partir del Renacimiento, la esclavitud se convertiría en una actividad económica cada vez menos rentable. Los cambios sociales y económicos
que se presentaron entre este tiempo y el siglo XVIII hacían que cada vez fuese más costoso mantener a los esclavos en comparación con las nuevas formas de trabajo que iban apareciendo. Además, irán incrementando los grupos civiles y religiosos que exigirán la prohibición de la esclavitud. Por estos motivos, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, muchos países europeos llegarán a prohibir la esclavitud y el comercio de esclavos. A pesar de esto, en las colonias americanas la esclavitud persistiría. De hecho, las promesas de su abolición fueron utilizadas por los ejércitos patriotas con el fin de que los esclavos se unieran a sus filas durante sus guerras de independencia. Sin embargo, una vez conseguida la independencia de estos países, no se declarará la abolición de la esclavitud de manera inmediata, sino que esto se realizará a mediados del siglo XIX. Si te gustó y te fue útil este video, no olvides dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal, para que de esa manera estés atento a cada vez que subamos un nuevo video. Nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.